amigos, para el video de hoy les traigo un acompañamiento delicioso para tus recetas en este verano. Estas papas horneadas con hierbas de la codicia son tan deliciosas que serán la sensación en tus comidas. Además, tienen un toque especial, por lo que estoy segura que te pedirán el secreto. Además, te invito a pasar por los canales de Gina y Alicia para que veas sus deliciosas ideas para este verano. Y mientras tanto, comencemos con el video. Como siempre, te dejo los ingredientes en la caja de la descripción, pero básicamente necesitaremos las papas, aceite vegetal, los condimentos, hierbas de la provincia y la levadura nutricional. Este es el ingrediente que le dará ese gusto completamente diferente, pero a la vez delicioso. Lo primero que haremos es lavar muy bien las papas. Puedes pelarlas o dejarle la cáscara, pero en casa particularmente nos gusta así, porque le da ese toque crujiente y casero. Cortaremos las papas en mitades o más o menos medianas. Luego, en un recipiente apto para el horno, vamos a vertir el aceite y los condimentos mezclando muy bien. Luego agregaremos las papas cortadas y revolveremos muy bien para que las papas tomen todo ese sabor y se impregnen bien, para que queden bien deliciosas. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones y veas todos los videos que voy subiendo cada semana. Ahora sí, llevaremos al horno a 350 grados por 15 minutos la primera parte. Luego lo sacaremos, le daremos la vuelta y lo dejaremos 10 minutos más. Y listo, ahora tienes unas deliciosas papas con hierbas de la provincia con ese toque especial, ya que la levadura nutricional le da un gusto exquisito y es un excelente sustituto al queso parmesano. Y como ves, esta idea es súper sencilla que irá bien con todas tus recetas. Espero te haya gustado y la pruebes. Ya sabes que me puedes encontrar en mis redes sociales, que te dejaré en la caja de la descripción para que sigamos en contacto. También te dejo otros videos con deliciosas ideas y déjame saber en los comentarios qué otras recetas te gustaría ver en el canal. Y no siendo más, pues entonces te veo en el próximo video. ¡Chao!